Bueno, la empresa fue fundada en el año 74, sus inicios fueron en el 74, aunque luego se cambió de nombre y se inscribió en el 76 y nació con vocación hotelera para la gestión de establecimientos hoteleros, fundamentalmente apartamentos turísticos. Nuestra empresa siempre ha tenido vocación innovadora y hemos desarrollado proyectos verdaderamente interesantes. Concretamente en este edificio donde estamos hemos instalado algo que se llaman paneles solares termodinámicos y es la primera instalación y la más grande que existe en España. Con eso hemos evitado el consumo de combustibles fósiles para la calefacción de la piscina y para el agua caliente sanitaria del edificio. Hemos desarrollado un programa de formación de nuestro personal que ha sido verdaderamente innovador. En la búsqueda de los productos adecuados, seguro que la red CIDE puede aconsejar y puede orientar al nuevo empresario a buscar aquellos productos y después a su implantación. Digamos que ellos siempre han tenido realmente una política innovadora, pero sí que es verdad que los recursos, por ejemplo, informáticos que utilizaban, les estaban suponiendo unos costes muy importantes. Nosotros siempre ha sido importante la innovación y tenemos y vivimos en la empresa ese espíritu innovador.